Bueno, continuando con el programa, es un honor y placer para mí presentar al doctor Víctor García Nieto, quien nos va a hacer una presentación de litiasis renal. Doctor. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a hablar de un tema que para mí es un tema muy, muy querido, que es el de la litiasis renal, puesto que ha cambiado y se ha modificado mucho en los últimos tiempos y por ciertas particularidades que hay en la edad pediátrica, como diremos luego. Vamos a ir tocando diversos puntos, diversos aspectos, y empezamos con la descripción clínica. Ya les dije ayer que me gusta mucho la cosa de historia, entonces imagínense lo que ocurría en el pasado cuando un paciente tenía un cólico renal en una época en la que no existía analgesia, en una época en la que no existía diagnóstico renal, etcétera, etcétera. Y en la literatura pues han conservado personajes históricos, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, que el pobre, fíjense cómo decía que mi cuerpecito ha ido adelgazándose más y más. Los papas no se libraban de tener tremendos cálculos coraliformes. Seguramente no solo se conservan, como veremos ahora, por ejemplo, pues un rey de España, que es Felipe IV, que en la necrosis tenía cálculos, no solo es porque hay descripciones históricas de ellos, sino porque eran los que comían más, y eran los que comían más proteínas, y eran los que comían más sal. Además hay que tener en cuenta cómo no existían neveras, y por lo tanto los alimentos se conservaban con sal. Y luego, pues personajes como Napoleón, pues también tuvieron cálculos, y a lo mejor la historia pudo haber cambiado si no hubiera tenido pues cólicos nefríticos. Es decir, que a través de pacientes históricos se sabe lo mal que lo pasaban los pacientes renales, que algunos de ellos, como el Papa Clemente XI, pues debió fallecer de uremia. La causa de los cálculos durante mucho tiempo no se supo cuál era, y entonces nuestros autores, nuestros antecesores en siglos, pues le llamaban los humores gruesos. De tal modo que fíjense cómo una distancia que va del año 961 a 1600, que son pues como 6 siglos, seguían diciendo igual. Es decir, hoy en día los conocimientos en medicina son exponenciales de tal modo que hoy en día a lo mejor se describe una proteína nueva cada semana, ¿no? Pero entonces los cambios eran muy, muy lentos. Y hubo que inventar pues ciertos remedios que en todas las comunidades, y seguramente pues aquí en México seguro que también pues la población autóctona inventó alguna cosa para procurar no tener cálculos. Por ejemplo, en Canarias pues teníamos la rompepiedras y la greña millo, que son pues las barbitas esas que tienen maíz, ¿no? No había más. Y como no había más, pues tenían que recurrir a los servicios de San Liborio, que era el abogado de los dolores de ijada, y de los dolores de costado, piedra de riñones y retención de orina. Entonces se viene aquí a San Liborio, que era el patrón de los litiásicos renales. Seguimos. La época científica con los cálculos renales empieza a finales del siglo XVIII, como dijimos ayer, cuando los químicos entraron en los hospitales, que es lo que dijimos, cuando se pudo detectar la proteinuria calentando la orina. Bueno, pues estos primeros químicos, aún sin saber la composición exacta, la causa, sí sabían la composición. Entonces, fíjense cómo en 700 cálculos estos químicos franceses descubrieron que estaban formados por fosfato cálcico, fosfato amónico magnésico o salato cálcico. Es decir, es el comienzo de la razón por la cual se forman los cálculos. Entonces, un avance que he podido encontrar pues, en una revista pues, muy rarita, que es una revista, fíjese, de 1915, una revista española de hace un siglo. Ya hace un siglo se sabía algo que hoy en día los pediatras lo manejan fácilmente, y es cuando un niño orina turbio. Cuando un niño dice, viene la mamá y dice, doctor, mi niño es que orina turbio por las mañanas. Pues eso es que de noche ha formado cristales. Esas son las orinas turbias de por la mañana, aparte que los cálculos, los cristales, se forman de noche porque de noche es cuando no bebes. Entonces, por eso yo creo que el gran avance en el tema de los cálculos renales, pues si me olvido luego de decirlo, es a estos niños decirles que beban un vaso de agua al meterse en la cama. Que lo último que hagan en el día es beber un vaso de agua.
en todos los que tienen propensión a cálculos. Fíjense que no fue hasta 1896 cuando Röntgen descubrió los rayos X, cuando ya se pudieron ver por primera vez los cálculos a nivel renal. Entonces, fíjense esta pequeña carta en el Lancet, que solo con solo una página, donde ya decía que se podían fotografiar los cálculos renales. Luego ya vino pues otras técnicas en hospitales franceses, el célebre doctor Albarrán, con la pielografía retrógrada, porque ya entonces se podían hacer cistoscopias para ver el sistema urinario. Y fue en el año 1939 cuando el célebre doctor Alexander Randall descubre la placa de Randall, es decir, el sitio donde se forman los cálculos. Al final haré un comentario, porque yo no sé si aquí les pasa igual, pero en España ocurre que los cálculos en los adultos son del urólogo y no del nefrólogo. Y entonces es importante recordar que los cálculos se forman en el riñón, es decir, que es terreno del nefrólogo, no del cirujano que opera. ¿Y por qué se forman en el riñón? Porque se forman en el extremo de la papila renal, que es donde la orina es más concentrada. Entonces, en esas zonas se van formando los pequeños depósitos que luego, al ir creciendo, van a formar el cálculo, de tal modo que el cólico nefrítico, por supuesto, es cuando el cálculo se desprende y pasa a la vía urinaria. ¿Y el gran cambio cuál es? Pues el gran cambio es cuando se pueden detectar las causas de esos cálculos. Es decir, las causas que producen, bien por exceso o bien por defecto, como veremos ahora, se forman los cálculos. Entonces, ¿por qué digo el gran cambio? Porque digo el gran cambio porque hemos ido pasando del extremo, digamos, de cálculos enormes, como este señor que el propio se quitó su cálculo, con el bisturí con el que se quitó el cálculo. Hemos pasado de lo mayor a lo menor. Hemos pasado del cálculo enorme al microcálculo, que es expresión de lo que ocurre en la zona de la placa de Randall. Y luego hemos seguido avanzando más, de tal modo que somos capaces de saber la anomalía metabólica que dará los cálculos del futuro. Yo siempre digo en consulta, le digo a las mamás, que la generación actual es la primera generación de la historia de la humanidad donde se les dice, tú vas a tener cálculos. Hasta ahora, uno se enteraba que era propenso a tener cálculos cuando ibas a urgencias y tenías un cólico y expulsabas el cálculo, pero ahora no. ¿Por qué? Porque somos capaces de detectar las anomalías metabólicas causantes de cálculos. Eso lo hace el nefrólogo infantil, y a esa situación de la cual hablaré, porque hay que tener cuidado de no crear enfermedad, a eso le llamamos prelitiasis, el que es propenso a, el que es candidato a, que luego tendrá cálculos o no. Generalmente, ya quiero decir que al menos en el campo mío, la gente no está preparada para los lujos estos. Es decir, tú vas a tener cálculos, ten cuidado con la sal, ten cuidado con no sé qué, y entonces viene la adolescencia, el periodo ese tan difícil, y con 18 años viene, doctor, que he tenido un cólico, viene tal, y digo, vete a la mierda y vete ahora a urgencia, porque ya te lo dije. ¿Entendéis? Es decir, que una de las cosas que cuando hacemos la prelitiasis estamos haciendo medicina preventiva. Es decir, es tan preventivo pues como las vacunas. Es decir, estamos intentando educar a las gentes para que no formen cálculos. Pero hay que tener cuidado de no pasarnos al extremo de considerar que es una enfermedad. La hipercalciuria, de la que vamos a hablar ahora a fondo, no es una enfermedad. Por lo tanto, la gente no puede decir, ay, mi niña está enferma del riñón porque pierde calcio. Eso no es una enfermedad, es una anomalía metabólica. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues esto es las 6 causas que normalmente podemos medir en nuestra clínica diaria, en laboratorio, las 6 cosas que podemos medir cuando un paciente tiene cálculos. Por supuesto, las más frecuentes son la hipercalciuria y la hipocidraturia, y desde el punto de vista, digamos, didáctico, pues siempre decimos que hay 4 causas que dan cálculo por exceso, y cuando hay mucho, porque favorece la precipitación, que son calcio, cistina, oxalato y ácido úrico. Y 2 que dan cálculos por defecto, es decir, son protectores, si no tengo el protector voy a tener cálculos. Son los inhibidores, que son el citrato y el magnesio. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar hablando de la causa más frecuente de cálculos,
que es la hipercalciuria y que, por supuesto, está presente en los niños que tendrán cálculos y en sus padres o abuelos que hayan tenido el cólico. Lo que pasa es que, ya verán luego, con frecuencia los urólogos no miden a sus pacientes la anomalía metabólica que dan los cálculos. Y muchas veces se diagnostica de hipercalciuria al abuelo o al tío o al padre a través del niño al que le hemos hecho el estudio. Bueno, pues la hipercalciuria, siendo la causa más frecuente de cálculos, se diagnosticó relativamente tarde. Entonces ven cómo es en 1940 cuando se describe pues la hipercalciuria en pacientes con cálculos renales. Desde muy pronto se intentó saber la causa, y una de las cuestiones que a mí pues me han interesado más es saber cuál es el origen de la hipercalciuria, y algo que es tan aparentemente sencillo es terriblemente complejo. Es decir, la causa de la hipercalciuria es muy compleja. Fíjense cómo el célebre doctor Albright, que es el mismo que dijo el doctor Ramón Eseni, que había publicado un caso de acidosis tubular distal, pues él creyó que la hipercalciuria se producía por las infecciones de orina, que ese es el otro enigma de por qué hay más infecciones de orina en pacientes con hipercalciuria, pues las infecciones producían las pielonefritis que tenían, fíjese, por estafilococos, seguramente había algún error en los cultivos, pero bueno, la pielonefritis él creía que era lo que producía la hipercalciuria, pero básicamente se definió la hipercalciuria idiopática como una situación concreta donde el calcio en la orina está alto, donde el calcio en sangre es normal, el calcio en sangre es normal, y donde el fósforo en sangre también es normal para distinguirlo de otras circunstancias. Una de las grandes, digamos, contribuciones que hemos hecho los nefrólogos infantiles a este tema es saber los síntomas que tienen los pacientes con prelitiasis, es decir, los que tendrán cálculos. ¿Qué me orienta a mí a pedir un calcio en la orina o un citrato en la orina? ¿Qué síntomas son? Bueno, pues el primer síntoma o el primer dato se publicó en el Journal of Pediatrics del año 81 como hematuria. Entonces, la hematuria en sitios donde hay cálculos es tan importante que hoy en día, por ejemplo, en mi medio, en Tenerife, si un niño viene con hematuria, lo primero que pienso es que es prelitiásico. Antes de que tenga una nefritis o que tenga cualquier otra cosa, siempre pensamos en hipercalciuria. Pero claro, eso depende de la frecuencia que exista de litiasis y de hipercalciuria en el medio de cada uno. Pero yo cuando veo un niño con hematuria, le haremos el estudio, pero siempre pensando que es una hipercalciuria. Otros síntomas son polaquiuria, disuria, incontinencia, porque muchos niños con hipercalciuria tienen vejiga hiperactiva. Entonces, si tienen pacientes con vejiga hiperactiva, el típico niño que viene mojadito del colegio porque orina muchas veces, no le da tiempo a llegar al baño a orinar, incluso niños con enuresis nocturna, pues muchos de ellos tienen vejiga hiperactiva, es decir, tienen contracciones. Entonces, no solo hay que tratarlo pues, con un anticolinérgico, sino se debería hacer, por lo menos, preguntar si hay antecedentes de cálculos en la familia. Y lo que les decía antes es el gran enigma que fue descrito por primera vez por un grupo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ellos vieron que sus pacientes con hipercalciuria, la clínica de presentación, ven, hematuria, dolor abdominal, enuresis, leucocituria estéril, que eso es importantísimo. Ese es un dato que es básico. Hay que saber, porque ahí se cometen unos errores de campeonato. Es decir, niño que viene con dolor al orinar, le haces si le haces la tira reactiva, te da leucocitos y dices, wow, eso es una infección de orina y una porra. Porque si tú tienes leucocituria y tienes disuria, tienes que hacer un sedimento para ver si hay bacterias o no, porque si no hay bacterias, con alta probabilidad es la leucocituria estéril que tienen los prelitiásicos. Eso es importantísimo. No siempre que hay leucocituria es infección de orina. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces este grupo, fíjense que presentó una frecuencia de infección de orina de 48% de sus pacientes con hipercalciuria. Si ustedes van a un colegio y preguntan a las mamás de 100 niños, ¿quién ha tenido infección de orina? Pues le dicen, la tasa es 3, 4, 5, 6 %. Pero si preguntan a 100 mamás de niños con hipercalciuria, la frecuencia de infección de orina es 20, 30 o 40%. Y al revés, esta serie es al revés, son pacientes con infección de orina,
a los cuales le estudiaron, o sea, no son hipercalcíricos, sino 100 pacientes con infección de orina. Les estudiaron la frecuencia de hipercalciuria y era de un 21%. Y luego, pues la otra cosa, que es algo pues elemental, es que un paciente, cuando se va desarrollando el calculito ese en la placa de Randall, en la ecografía a veces se ve un puntito, que es un microcálculo. Eso es complicado pues de diagnosticar, porque muchas veces se confunde con las arterias arcuatas, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta que no siempre, cuando son cálculos pequeños, no siempre se ve la célebre sombra sónica, si los cálculos son muy pequeños. Ven aquí que este es un cálculo grande y entonces, pues, por supuesto, se ve la sombra sónica, pero nosotros los que estamos aquí en la sala, para ser adultos, antes fuimos niños, pues un cálculo para ser un cálculo grande tuvo que ser un microcálculo, ¿eh? Y por lo tanto, esa es otra forma de detectar la litiasis. Bueno, pues a mí me gusta poner estos dibujos que son homenaje pues, a un célebre dibujante pues, español que falleció ya, donde representa un poco el terreno árido. Bueno, el dibujante era Mingote, no sé si le suena. Bueno, pues el terreno árido donde nos hemos desarrollado con algo tan frecuente como la hipercalciuria. Fíjense que en población sana, estándar sin síntomas, oscila de un 5 a 10% de población sana. Y el origen y el motivo de la causa de la hipercalciuria, bueno, aún no se sabe. Por supuesto, se ha avanzado mucho. Y a veces, si hiciéramos caso de algunos artículos viejos, pues podríamos comprender cosas. Fíjese cómo este es un artículo del año 1970 donde se hace un trasplante de vivo. El papá pues cede su riñón al hijo. El papá es hipercalciúrico, una hipercalciuria enorme. El hijo recibe uno de los dos riñones del padre, la calciuria es normal y el padre sigue teniendo una gran hipercalciuria. ¿Qué quiere decir? Que el riñón no tiene la culpa. Y esta es una de las cosas que hemos aprendido, es que aunque la hipercalciuria la vea el nefrólogo, no es una tubulopatía. Es que llega mucho calcio al riñón procedente de, vamos a ver, ¿de dónde? Bueno, a todas estas, fíjense cómo en el año 79 pues, ya se estaba diciendo que estábamos continuamente cambiando la fisiopatología de la hipercalciuria porque no se sabía muy bien por qué era. Uno de los primeros estudios fue este del año 65, donde sometieron a los pacientes con hipercalciuria a un grupo inglés con una dieta baja en calcio y luego una dieta baja en calcio con un quelante. Entonces vieron que a pesar de una dieta baja en calcio y de un quelante, es decir, que no se podía absorber para nada calcio, vieron cómo la calciuria seguía existiendo, 100 miligramos día. Entonces los autores dijeron, claro, entonces como he corregido el componente intestinal, quiere decir que es el riñón. Y entonces pues ellos publican que interpretan que la hipercalciuria es el riñón el que tiene la culpa, pero claro, en aquella época no se podía medir la PTH. Si tú pierdes calcio, pierdes calcio, pierdes calcio, pierdes calcio, tiene que subir la PTH. Entonces, a principios de los 70, el grupo del doctor Pack, que fue un autor que trabajó muchísimo en litiasis renal, vieron que en el hiperparatiroidismo la PTH estaba alta, pero la PTH en la hipercalciuria era normal. Entonces no podía ser el riñón. Entonces dijeron, bueno, pues será el intestino, será. Y entonces vino una cosa que a mí siempre me gusta hablar de la serendipia. ¿Ustedes saben lo que es la serendipia? La serendipia es cuando uno descubre algo por un churro, un hallazgo fortuito, un churro. Y entonces, chiripa. Y entonces ocurrió que un grupo finlandés se le ocurrió hacer densitometrías a pacientes con cálculos renales, que es el trabajo que tienen aquí, y entonces se les ocurrió hacer densitometría porque algunos de los pacientes tenían hiperparatiroidismo, que haciendo un paréntesis diremos que el hiperpara era porque los urólogos le quitaban el calcio de la dieta a los pacientes. Hoy en día se sabe que es un error. Tú no puedes quitar, que tengas hipercalciuria, no puedes quitar el calcio de la dieta porque hacen hiperparatiroidismo y porque aumenta la absorción de oxalato y siguen teniendo cálculos. Bien, pues la chiripa, gracias, pues fue que vieron que muchos pacientes con litiasis tenían pérdida de masa ósea. Y entonces quiere decir que teníamos ya
otro tercer posible origen de la hipercalciuria. Podía ser el riñón, que ya les digo que pobre tiene muy, muy poca culpa, el intestino o el propio hueso. Y entonces fue cuando se fueron haciendo cantidad de estudios donde se vio que algunos pacientes tenían los niveles de calcitriol alto, otros que tenían la prostaglandina E alta, que fue el grupo de mi amigo el doctor Rodríguez Iturbe, y otros grupos que dijeron que la hipercalciuria pues no era, bueno, ya les contaré luego, la hipercalciuria tiene bases genéticas, ¿no? Dijeron, no, esto ni es genético ni es nada, esto es la dieta. Entonces, yo estuve, me acuerdo, en un congreso de litiasis renal oyendo una charla de una hora, oyendo las explicaciones de que la hipercalciuria era un fenómeno dietético. Y entonces, se puede llegar, por supuesto, a la hipercalciuria con una dieta muy rica en sodio o con una dieta muy rica en proteínas. Y digamos que el primer, digamos, hallazgo ya importante, de, digamos, científico de lo que ocurre con la hipercalciuria, cuando se vio que muchos pacientes con hipercalciuria tenían altas las citoquinas. El doctor Wessinger publicó en el Kidney Internacional este esquema, que es un esquema que se ha reproducido mucho, donde ven que el origen de ese aumento de citoquinas sería por un aumento del estímulo de los monocitos. Imagínense por dónde vamos, por los monocitos. Y de tal modo que los monocitos estimularían la producción de citoquinas por causa desconocida, y entonces las citoquinas tienen un efecto de aumento de resorción de hueso, de destrucción de hueso, y al mismo tiempo las citoquinas estimulan la prostaglandina E y el 1,25, el calcitriol, como ya se había dicho antes. El calcitriol tiene un efecto paradójico de aumento de resorción de hueso, ¿eh? Y el calcitriol aumentaría la absorción intestinal de calcio. Entonces, fíjense cómo está aumentando el calcio iónico porque viene del hueso y viene del intestino. Y el pobrecito riñón, pues, es el que asume las consecuencias de un exceso de aporte de calcio. Ahora, si haces una dieta muy rica en proteínas, haces una sobrecarga de hidrogeniones que se tiene que tamponar en el hueso y, por lo tanto, también va a salir calcio del hueso. Y si haces una dieta muy rica en sal, se produce una diuresis osmótica con hipercalciuria, ¿vale? Entonces, eso era lo que se sabía, pues, digamos, durante mucho tiempo. Hasta que ya nuestro hombre ha entrado aquí, en una sala que verán ahora, ¿eh? Y entonces se empieza a vislumbrar cosas como lo que les decía antes. La hipercalciuria es genética, es decir, eso se hereda. Bueno, las mujeres saben que las... Lo del Chanel 5, ¿no? Que las colonias buenas vienen en envases muy chicos, ¿no? Pues esto es igual. En una cartita al director del Lancet, que es una cartita que ven que tiene pues ocho líneas, ya se decía que existía una disposición familiar a las concreciones urinarias, a los cálculos renales. Y luego ya pues los trabajos del doctor Pack demostró que la hipercalciuria tiene un origen genético y hoy en día se sabe que eso sé, que la hipercalciuria, es decir, la propensión a cálculos, se hereda. Durante mucho tiempo se ha intentado ver si era, como ya les he dicho, si era el riñón, y nosotros incluso pues participamos en un estudio con un grupo de Holanda, porque en el túbulo distal existe un canal epitelial de calcio que se encarga de la reabsorción de calcio dependiendo del influjo que tienen ciertas hormonas, ¿no? Entonces, se hizo un estudio para ver si la hipercalciuria, el canal epitelial de calcio, pues era el causante de la hipercalciuria, y se vio que no, que no había mutaciones. Y lo que sí les puedo decir es que nunca se ha encontrado una enfermedad o un trastorno que es tan frecuente, no puede ser monogénica de un solo gen. Entonces, nunca se han encontrado mutaciones en un gen único, aunque sí polimorfismos, que eso es importante. Bueno, pues ya nuestro hombre ha encontrado ahí, pues bueno, ha visto que hay una sala muy bonita, pues tampoco ha encontrado demasiada luz, pero sí hay una luz importante, que es lo que aportaron las ratas hipercalciúricas. Entonces, el hallazgo de ratas con hipercalciuria ha sido lo que nos ha dado el punto más importante para saber qué es eso tan frecuente que es la hipercalciuria, que es genética, pero no es por mutaciones. Es genética, pero no es por mutaciones. Entonces, al cruzar, digamos, los hermanitos de distintas generaciones, pues en la cuarta generación, fíjese cómo la calciuria pues iba subiendo. Es decir, el fenómeno, digamos, de consanguinidad, en este caso consanguinidad porque las cruzaban entre hermanas, digamos, pues favorecía o aumentaba
en la hipercalciuria. Y vieron cómo efectivamente la reabsorción intestinal de calcio en el intestino era altísima. Era altísima. Y el gran descubrimiento vino cuando se encontró que con niveles de vitamina D normal se comportaban como si hubiera mucha vitamina D. ¿Por qué? Porque había una alta densidad de receptores de la vitamina D, que ese es el gran descubrimiento de la hipercalciuria. Es decir, yo tengo muchos receptores para la vitamina D, que se transmite a las generaciones. Y entonces, como tengo muchos receptores, me comporto como si tuviera mucha vitamina D sin tener mucha vitamina D. Y entonces ven cómo hay un incremento de la capacidad funcional de los complejos calcitriol, receptor de la vitamina D, y eso a nivel intestinal es lo que causa la hipercalciuria. Incremento de la absorción intestinal de calcio por incremento de receptores. Entonces, si yo voy llenando de receptores de vitamina D el núcleo, pues entonces se va a producir una intensa, a ver si me sale la bolita, ahí. Entonces se produce una intensa reabsorción de calcio a nivel intestinal y, como les he dicho antes, porque está aumentada el número de receptores de la vitamina D. En el hueso pasaría absolutamente igual. Así que en el hueso, al haber muchos receptores, también se va a producir un aumento de la destrucción de hueso. Y a nivel renal, pues ya nos han dicho hoy, precisamente, nos han dicho hoy que cuando hay, que si yo tengo mucho calcio en el lado vasolateral, voy a estimular al receptor sensible a calcio, que el doctor Gama dijo que estaba en el lado vasolateral de la célula, de la rama ascendente, de la sala de Henle, y la hipercalciuria es por incremento, es decir, se reabsorbe menos calcio en el riñón y se expulsa. Entonces tendríamos origen óseo, origen intestinal, origen renal. Pero es que también hay muchos receptores en los monocitos. Y aquí hemos vuelto al comienzo. Es decir, que serían dos fenómenos simultáneos donde efectivamente sí, los monocitos estarían estimulados porque hay muchos receptores también para la vitamina D en los monocitos. Y eso sería lo que cerraría pues, todo el circuito de la hipercalciuria. Al mismo tiempo se han descrito algunos polimorfismos en el receptor sensible a calcio, en la clodina 14, que influyen de alguna forma en que la reabsorción de calcio por el intercelular en la rama ascendente de la sala de Henle disminuya y se pierda calcio por la orina. Y nosotros el año pasado les conté lo que hicimos en La Gomera, etcétera, etcétera, pues también hemos encontrado un posible causa porque hay un polimorfismo en el cotransportador de fosfato que está en el túbulo proximal. O sea, fíjense la complejidad que es esto, donde se junta aumento de receptores de la vitamina D con, según los sitios, determinados polimorfismos que favorecen la pérdida de calcio. Y entonces vamos a qué es en definitiva la hipercalciuria. Entonces, yo tuve pues, una controversia científica con un grupo de Brasil, donde pues, ellos me decían que ellos trataban a todos los pacientes, los trataban con tiacidas, con citrato o con tiacidas más citrato. Y entonces yo les tuve que contar que si la hipercalciuria era una enfermedad, había que tratarla, pero si no era una enfermedad, no. Si es un trastorno metabólico moderado, no hay que tratarlo, porque además en la tasa que yo tengo, por ejemplo, en La Gomera, pues es de un 25%. Yo voy a tratar con fármacos a la cuarta parte de una isla. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el lujo que supone diagnosticar una hipercalciuria, es decir, la propensión a cálculo, no lo podemos convertir en una situación negativa. ¿Y por qué digo que es negativa? Pues fíjense un artículo que publiqué yo, perdón, publiqué, no, que intenté publicar en una revista de urología y naturalmente me dieron por ahí. Y entonces, porque los urólogos, ellos, ya les digo, hay una controversia porque ellos se creen los propietarios de los cálculos, ¿no? Y entonces me dijeron algo que yo lo tenía claro, pero vamos, este señor no tenía claro que yo lo tenía claro, pero bueno, fíjese la frase que decía. Él decía que yo confundía factores de riesgo con enfermedades, que es el cálculo, y que genera el concepto de considerar como preenfermos a niños sanos, siguiendo la moda del preventismo, intervencionismo profiláctico, tan criticado, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, si diagnosticamos hipercalciuria,
es porque vamos a tener media hora para explicar a los padres qué es la hipercalciuria. Si no, no piden el calcio. ¿Eh? ¿De acuerdo? O sea, tener tiempo para explicar, para que no salgan con la idea de que sus hijos están enfermos. Porque, ¿qué significa la hipercalciuria? Bueno, pues aquí con, no sé si se ve bien, pero aquí hay una balanza. Entonces, en el lado de los inconvenientes, pues el inconveniente es crear enfermos de análisis. Enfermos de análisis. Un día a día complicado, porque entonces puede decir, no, es que mi niño no puede tomar cosas con sal, mi niño no puede tomar tanta leche, mi niño no sé qué. Entonces se crea una situación muy incómoda en las familias. Las aguas hipomineralizadas, que ahora les contaré la importancia que tiene eso, que es bastante poca. Y los episodios, yo he visto episodios de hipotensión en familias que se lo tomaron tan a rajatabla que los niños estaban con dieta sin sal absolutamente y tenían hipotensión. Y por el otro lado de la balanza, pues tenemos que efectivamente esas personas que diagnosticamos de hipercalciuria van a tener cólicos nefríticos y lo que realmente es importante y que no hace nadie, son la fractura de cadera de los abuelitos de los niños. Que eso sí que habría que buscarlo. ¿Por qué? Porque en la hipercalciuria hay pérdida de masa ósea por ese aumento de resorción ósea. Entonces, yo siempre le digo, cuando vienen las mamás con los niños, que el niño tiene hipercalciuria, yo le digo, mire señora, a mí me importa usted, porque usted tiene igual y más el abuelo, o sea, uno de los cuatro abuelos, claro, que esos tienen un alto riesgo de fractura de cadera. Para eso es la hipercalciuria, no para volvernos locos con el niño y las enfermedades que tiene el niño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como no es una enfermedad, lo que hay que hacer es enseñarles a comer bien. Hoy se ha hablado de las dietas ricas en potasio, etc. Entonces, tienen que consumir frutas y verduras, tienen que beber agua. Muchos de estos niños concentran bien y por eso no quieren beber agua. Por eso hay que darles cosas con agua, que es la fruta y es la verdura. Pescado azul, porque tiene ácidos grasos omega 3, que baja el calcio. Y cereales integrales, porque tienen los fitatos, que son unos protectores fantásticos, inhibidores de la cristalización. Y, en el otro lado, hay que intentar que no abusen de proteínas y que no abusen de sal. Yo tengo en mi hospital pues, una doctora que es una experta en nutrición fantástica y ella me dice que con 300 mililitros de leche, y un filetito de 50 gramos cubre las necesidades de proteína de un niño, el gramo por kilo y día. 300 de leche y un filetito de 50 gramos. Entonces, nuestras dietas, que son muy ricas en proteínas y muy ricas en sal, son las que motivan que hoy en día la tasa de cálculos renales en niños se haya multiplicado. ¿Vale? Bueno, pues vamos con lo del agua. Ustedes saben, yo no sé aquí, pero en España tenemos unas aguas que hacen, tienen unos señores que tienen un marketing de campeonato, ¿no? Aguas sin sodio, sin sal, bueno, y tienen razón. La cosa es, ¿qué de importante es eso? Bueno, pues fíjense que estas son pues aguas que tenemos allí pues en España, ¿ven? Que no tienen sal. Y yo en concreto en Canarias pues tengo algunas aguas, como esta, la Fuente Alta, que es del sur, que son aguas que son semiduras, digamos, ¿no? O sea, son aguas con un contenido de sal, pues, importante. Bueno, pues, un día que fui a comer a casa de mi madre ya es mayor, y entonces, pues, lo que hizo fue comprarme, pues, cuando fui a comer una bolsa de patatas fritas, ¿no? Y entonces dije, voy a ver cuánta sal tiene esto. Y entonces, eso es lo que compró mi madre, y entonces dije, vamos a ver cuánta sal tiene esto. 2 gramos... de cloruro sódico por 100 gramos del paquetito. Como el paquetito eran 130, tenemos 2.639 miligramos de cloruro sódico en un paquete de patatas fritas. Sigo. Luego, el cloruro sódico hay que convertirlo en sodio y en cloro, como saben perfectamente, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que al final las cuentas estas salen que en el paquete este de 130 gramos, en el paquete hay 1.037,5 miligramos de sodio. Y resulta que el sodio que tiene el litro de agua, de esta agua semidura, un litro, es lo mismo que tiene una patatita de 7 gramos. ¿Eh? La sal de una patatita de 7 gramos es lo mismo que un litro de agua. Entonces, ¿con qué hay que luchar? ¿Contra las aguas o contra el exceso de sal? ¿Entienden? Muy bien. Por supuesto que se pueden usar fármacos, pero hay que tener cuidado, porque el hipercalciuria no es una enfermedad. Se pueden usar tiacidas, por supuesto, se pueden usar fitato, se puede usar citrato, se puede usar tiacidas, como hemos dicho, y se pueden usar los
bifosfonatos. Pero lo mejor es enseñar a la gente a cuidarse. No puedes tratar con tiacidas toda la vida a un niño. Y yo siempre digo, bueno, ¿y al papá o a la mamá que tienen igual? ¿Por qué no les das las tiacidas? Y uno de los cuatro abuelos que tiene igual, ¿por qué no les das las tiacidas? Y solo al niño. Pues el niño tiene lo mismo que sus padres, que lo ha heredado porque tiene muchos receptores de la vitamina D. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que creo yo que es la hipercalciuria? Pues lo que yo creo que es la hipercalciuria es una anomalía metabólica que es constitutiva, es decir, que se hereda como se hereda la piel, es decir, que tú puedes tener, no es la típica herencia autosómica dominante donde cada dos hijos es un enfermo. Aquí puedes tener todos los hijos con hipercalciuria porque todos los hijos heredan muchos receptores para la vitamina D, como heredan tener dientes o tener la piel blanca o negra. ¿Me entienden? Es constitutivo. Bueno, y ahora para terminar vamos a hablar del citrato. El otro día les dije que es más importante tener un osmómetro que un aparato de resonancia magnética nuclear, pues hoy les digo que tan importante, lo segundo en importancia es medir el citrato en la orina, en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque el citrato, como hemos dicho antes, dentro de los factores que son inhibidores, es el más importante. Entonces, fíjense que ya se sabe de hace mucho tiempo cómo el citrato es un marcador de equilibrio ácido-base. Por eso el doctor Eseni nos dijo hoy, cuando hay acidosis tubular hay hipocitraturia, porque es un marcador, y cuando hay alcalosis hay hipercitraturia. Es decir, es un marcador del equilibrio ácido-base. Desde hace mucho tiempo, incluso de antes, del año 1857, se sabe que el auténtico rompepiedras es el citrato. Porque fíjense cómo vieron en el laboratorio que los precipitados de oxalato cálcico, si añadías más citrato, se disolvían. Entonces, en la práctica diaria, eso es muy difícil demostrarlo. Yo tengo niños con cálculos que he tratado con citrato y los cálculos han desaparecido, pero claro, nunca he sabido si han expulsado los cálculos y no les ha dado dolor, porque hay niños que no tienen dolor cuando tienen cólicos. Esto ya se lo dije ayer, por lo tanto vamos a pasarlo rápido. Simplemente acuérdense lo que les decía, ¿por qué el citrato es un marcador de acidosis? Pues porque decíamos, porque cuando hay acidosis se reclama el citrato, decíamos que pasábamos al ciclo de Krebs, se producía CO2 y entonces el CO2 en el túbulo proximal, como hay anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico que se disocia en hidrógeno y bicarbonato, y por eso cuando hay acidosis hay hipocitraturia para producir bicarbonato. Es una de las causas más importantes de cálculos renales, la hipocitraturia, incluido en niños. Se utiliza como profilaxis para prevenir la formación de cálculos renales, tanto el citrato como los alimentos ricos en citrato. Mis niños están todo el día, yo les digo que tomen muchos cítricos, los que han estado conmigo, pues saben que todo el día estamos mandándoles naranja y limón para intentar que no formen cálculos, siempre diciéndoles que no es una enfermedad, simplemente cambiar sus hábitos de comida. Y ven como hay algunos artículos, esto es de un urólogo español, muy célebre en su época, que con citrato consiguió disolver un cálculo de ácido úrico, y entonces se comportaba pues como rompepiedras auténticas. Bueno, ya vamos a acabar. Decirles cómo, ya les hablé ayer, que yo ya soy un poco crítico con la revisión, con la recogida de orina de 24 horas. Ya dijimos ayer que los filtrados se pueden calcular con fórmulas. Si algo no es una enfermedad, ¿para qué vamos a estar haciendo a las familias el martirio de coger la orina de 24 horas y ir al hospital a poner el caso bote? Entonces, es por eso por lo que yo, a los que han rotado conmigo, pues les digo que basta con hacer pues, los cocientes, sabiendo que los cocientes pues, cambian mucho con la edad y sabiendo cómo otro motivo para no recoger orina de 24 horas es que la composición de la orina cambia a lo largo del día. Entonces, eso es lo que hemos hecho, viendo cómo la orina más litógena es la primera orina del día. Por eso nosotros recogemos la orina de 24 horas, la hemos transformado en una orina que se coge por la noche antes de cenar y la primera orina del día, midiendo el cociente calcio-citrato, que es el marcador más importante y más seguro de riesgo de formación de cálculo. Si tú tienes mucho calcio y poco citrato, el cociente va a subir, y entonces fíjense cómo la tasa más alta de cociente calcio-citrato alto lo tuvimos en primera orina del día, porque los cálculos se forman de noche. Por eso, la primera orina
es donde más alto, y porque además existe la única de las, estas determinaciones es la única que se relacionaba con los antecedentes familiares de cálculos. Bueno, ya terminar y contarles pues un poco en lo que va la investigación mía, en el sentido de que nosotros estamos viendo que muchos niños con malformaciones renales tienen cálculos renales, y eso está descrito desde hace muchísimo tiempo, pero lo que se ha dicho siempre es que los cálculos renales de los pacientes con malformaciones era por las infecciones de orina, que muchos no tienen, o por el exceso de orina, que solo tienen los que tienen estenosis pielureteral. Pero hay un niño con reflujo que está así, y está la orina subiendo y bajando continuamente y una infección y tiene cálculos. Entonces, lo que hemos descrito es que los niños con reflujo, los niños con estenosis pielureteral, tienen una alta tasa de hipercalciuria que es de origen genético. Entonces, todo esto es estamos ahí dándole vueltas, porque todo esto es muy complicado y es muy serio, porque diría, la conclusión sería, si has tenido cálculos, tienes más opciones que en siguientes generaciones alguien nazca con malformación renal en tu familia. Y lo último que hemos publicado pues ha sido con la agenesia renal, es muy reciente, y fíjense la frecuencia de hipercalciuria y de antecedentes de cálculos en niños con malformaciones. Entonces, creemos que eso está relacionado, no sabemos por qué, y ahí estamos dándole vueltas al tema, y una enfermedad que es típica de asociación de malformación renal, que es el riñón esponja, el Cassie Ritchie, donde los túbulos coalitores están dilatados, en la asociación con cálculos. Ya el grupo de Italia, puesto que lo describieron Cassie Ritchie en Italia, dicen que es una enfermedad que se hereda, y yo lo que les digo es que es una malformación donde las personas que están por encima del caso con Cassie Ritchie lo que tienen son cálculos y no un Cassie Ritchie, y en ese momento pues estamos ahí en una dialéctica cordial. Bueno, y ya pues acabo y diciendo, pues como empecé, ¿de quién son los cálculos? Los cálculos son del que los sabe manejar bien y del que los estudia bien, no del que los opera. Entonces, fíjese, por ejemplo, esto es una consulta mía cualquier día, cualquier día, un niño que viene por hematuria, otro por incontinencia, otro por dolor abdominal, otro por microcálculos, se les estudia la anomalía metabólica y cuando les pregunto por sus familiares que han tenido cálculos, ¿cuál es la anomalía metabólica? Nadie les ha estudiado. Eso, ya les digo, que pasa en mi país, no sé si pasará aquí igual, porque resulta que publiqué una editorial que fue muy, muy, digamos, nombrado en su momento, donde escribí esto, el nefrólogo y la litiasis, la toma o la deja, porque los nefrólogos adultos también se están interesando poco por el tema. Es decir, nosotros los nefrólogos infantiles, como no tenemos digamos, oposición con el urólogo, la hipercalciuria no os opera, la inconstitución no os opera, pues no hay ningún problema. Pero otra cosa ya es cuando ya interviene digamos, la otra especialidad, que es complementaria de la nuestra, no tiene por qué ser una oposición. Es decir, yo lo que creo hoy en día es que los cálculos son del nefrólogo y algunas veces del urólogo. ¿Por qué? Pues porque la visión del cálculo es muy distinta, pues si la ve Picasso o si la ve Dalí. Y nada más, muchas gracias.